sí fue bastante complicado al inicio de la pandemia. Dejamos de tener muchas ventas, dejamos de tener entrada de clientes. Ya en marzo empieza este contagio exponencial. Empezamos a tomar medidas ya en tiendas, el uso de cubrebocas, el uso de careta. Nunca había pasado en el tiempo que yo llevo en la empresa que me cerraran una tienda, una sucursal. Para mí es lo más valioso en mi trabajo. Empezamos a ver de qué manera operar. Tuvimos que inventar cosas. Teníamos que mostrarle al cliente que estábamos ahí. Más de la mitad de los empleados se encontraban haciendo entregas a domicilio. Nos decían, necesito plumas, necesito cuadernos, pero no te daban una marca en específico. Entonces ahí es donde entrábamos nosotros. La empresa resurge con nuevos sistemas, como el recoge en estacionamiento, que aunque las tiendas estaban cerradas, pues nos ayudó a lograr seguir atendiendo a los clientes. Cuando uno de mis chicos me dice, oiga jefe, es que es importante vender, ¿no? Esa alegría que la tenga desde el auxiliar hasta el gerente, la verdad es impresionante. Cuando tú ves una respuesta así de disposición, eso te hace que te comprometas más con tu equipo de trabajo. Y gracias a todos esos guerreros, hombres de rojo, que siguen esforzándose. Porque aunque yo tenga una camisa rayada, yo soy un hombre de rojo también.